Yo no creo que sea un jarrón chino, o sea, muy valioso y que se rompe y no se sabe dónde poner, sino un jarrón del chino, del chino de la esquina. Es decir, barato, malo y se rompe. Sabes Y feo. perfectamente a qué me refería. Sí, Es la no, no, expresión que se pero utiliza para todos los por eso, expresidentes, lo sé, lo sé. a los que siempre se les considera valiosos, pero incómodos de Pero ubicar. yo creo que en este caso, además de otros muchos, más que jarrones chinos, son jarrones del chino, Bien, bien. podría decir lo mismo de Felipe González, por supuesto, Zapatero, en fin. Eso en un primer lugar, que el expresidente del gobierno, que en gran medida, o en inmensa medida, es el que nos ha llevado a esta situación, por sus cesiones, por su tibieza, por su miedo, por no haber convocado elecciones cuando las podía haber convocado para evitar la moción de censura. Estamos en esta situación en gran parte por él, el presidente de la democracia que más poder ha acumulado, tanto nacional como territorial como municipal. Y lo dilapidó absolutamente. Eso por un lado. Pero vamos a lo que nos incumbe. Lo del Partido Socialista es terrorífico.